Bueno, pues aplaudan fuerte, fuerte, fuerte. ¡Bravo! Lupita D'Alessio. ¿Qué decimos de esta mujer? ¿Qué decimos más? Todo, es que la amamos. La amamos, pues ya, ¿qué digo yo si te amo? Ay, Adela, qué hermosa, muchas gracias. Qué gusto verte. Yo te veo todos los días, bueno, cuando se puede, ahí estoy pendiente de Adela Micha y de Maca y de toda tu gente, tu equipo tan maravilloso. Gracias por este espacio, Adela. Ay, al contrario, este espacio es tuyo, Lupe, cuando quieras. Gracias. Y yo te veo muchas también gracias, en el Adela. Instagram. Te seguimos ahí con frases maravillosas. Sí. Y tú en un lugar divino. Bueno, lo que pasa es que sí, estamos como muy necesitados de palabras de amor, de aliento, de esperanza, ¿no? En esos momentos tan difíciles. Y se agradece. Yo soy muy, mucha empatía con el dolor ajeno, ¿no? Entonces yo veo las situaciones que estamos pasando con estas inundaciones ahora, con el hospital que se inundó, toda, o sea, que se fue la luz y todos los respiradores se desconectaron y hubo fallecidos. O sea, eso me movió cañoncísimo. Y pues lo que hago es orar, o sea, sí, tengo mucha empatía por eso y por este bicho que estamos viviendo, y ojalá que esto vaya mermando poco a poco, Adela. Sí, la verdad. Pero sí, no hay que, no podemos como que, ay, no pasa nada, no, sí está pasando, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos malos, ¿no? Y dentro de todo, pues bueno, tratar de distraerlos un poco en este concierto en línea el 9 de octubre desde el Auditorio Nacional, porque lo íbamos a hacer el 11 de septiembre en la Arena Ciudad de México presencial, al final no se pudo, precisamente porque hubo una tercera ola, desafortunadamente. Y bueno, dije, no me voy a quedar con las ganas y Jack Boroboy tampoco, entonces me dijo, oye, vamos a hacerlo en el auditorio y desde sus casas, que puedan pasar un tiempo, una distracción, y cantar desde sus trincheras conmigo con este nuevo tema que acaba de salir. ¿Y qué tal si te vas? De ¿qué Bruno tal Lanza. Si te vas? Sí. Sí, eso me encanta, oye, porque podría ser ¿qué tal si te vas? Pero Eli, ¿y qué tal si te vas? ¡Claro! Eli hace la diferencia. Sí, exactamente. Claro, sí. ¿Y qué tal si te vas? Eso está increíble. Entonces, para que lo escuchen, y hay dos artistas invitados, uno de ellos es Ernesto D'Alessio, que él siempre quiere estar con su mamá, y yo también, en Galana, pues también, porque aparte canta increíble. Y hay otro personaje también muy querido por la gente, que no quiero revelar el nombre, pero también va a cantar una de mis canciones conmigo. Entonces estoy muy contenta. A las 9 de la noche, 9 de octubre, desde el Auditorio Nacional, es un concierto en línea y es por arroba etiquetmx, para que, ahí están los boletos. Ok, para que vayamos. Pero me da gusto, me da gusto verte, Adela. O sea, no, me encanta tu delfín. Me encanta tu delfín. ¿Cuál? Ah, el delfín. ¿Cuál delfín? Pero el que tú traes en el cuello. ¿Traes en el cuello? No, mana. Es un águila. No, este no es delfín, perdón. El zeppelin. Un globo. Un zeppelin. Ay, aquí ese. Arriba. Zeppelin que está ahí arriba. Qué bestia soy. Oye, perdón. Te mando uno, porque los hicimos ahí de collar. Increíbles. Te mando uno. Están increíbles. ¿Plateado o dorado? Me encantan. ¿Plateado o dorado? Me gustaría dorado. Ya estás. Ahora mismo sale para allá. Ahora mismo sale para allá. Está la Maca aquí también, que te quiere saludar. Maquita, sí. Lupita. Maquita, ¿cómo estás? Bien. Extraña, Maquita. Y yo a ti dije hace rato que la última vez que te vi fue por FaceTime y te estaba cantando yo muy feo. Maquita, te pido una disculpa. Oye, pues tienes que escuchar la canción, Maca. Ya la voy a bajar en este momento, porque aparte ya teníamos ganas de material inédito. Claro, de claro, claro. Sí, inédito, sí, está increíble, está padrísima. ¿Dónde lo grabaste? Es del mismo autor de
Lo grabé aquí en México, en la Ciudad de México, y es del autor de la canción No Preguntes Con Quién, que fui invitada a entrevista por Adela. Sí, sí. Que te gustó mucho. Es el mismo autor, entonces está increíble la letra. Está padre, me gustó mucho a mí. Es muy estilo Lupita D'Alessio. Oye, ¿y lo del auditorio ya lo grabaron? No. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en vivo. Ah, va a ser en vivo. Queremos hacerlo en vivo. Ah, sí. Voy a ir. Yo también. Voy ¿Me ir. Invitas? Ay, sí, ya te he invitado muchas veces y me dejas No, plantada. Ahora sí voy a ir. Es sí, que va. Me pones unos horarios, unos días. Que conozca a Mina Adela, que a la mera hora se raja. No, ya se comprometió al aire, yo la llevo. ¿Qué día es? Yo la llevo, el 9 de octubre. ¿En qué casi cae? Un mes cae, ay, sábado. Sábado. Claro. Aquí vamos a estar en el auditorio. Sí, claro. Pero con quien sí vas es con Matute. Con ahí sí vas, no conmigo. Ellos vinieron a mí. Tú no quieres venir a mí. En su defensa sí es cierto, sí fueron ellos, vinieron ellos. Tú no quieres venir a mí. Pero aquí estoy contigo. Gracias. No, gracias a ti. Es que con Matute vinieron a la casa y se armó la fiesta. Y, sí, padrísimo. Y de ahí te hablamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Siempre le hablamos en la borrachera, Lupita. Siempre te hablamos en la borrachera. O sea, eso es una muy buena señal. Te extrañamos siempre en la fiesta. Y es que las canciones de Lupita. Me hablaron varias veces. Me acuerdo que estaban en la alberca y no sé qué. Sí, Dios mío, sí. Sí. Maca no salió de la alberca como por 12 horas. Sí, ya tenía los dedos pachichis. Y yo, pero hay que hablarle a Lupita. Y le hablamos a Lupita. Pero hay que decirle a la gente que somos amigas hace muchos años. Sí. ¿No? Tú y yo tenemos la confianza. Hace muchos años, la verdad. No le hable cualquiera a Lupita. Sí. Solo a nosotros nos contesta esas dos horas. Lupita fue. Sí, Lupita fue al bautizo de mi hijo. Exacto. O de Terés. Sí. Ah, de Terés. O sea, hace 24 años. Wow. Y Emanuel y yo, Exacto, Emanuel y tú. Sí. Y ya éramos amigas. Entonces te estoy hablando hace 30 años que somos amigas. Sí. Y que pues pasamos por todas. Y qué fiesta, ¿eh? ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Sí, qué fiestorronón me aventé. Esas son fiestas. Tú nada más dime, yo te hago una, Lupe. Claro que sí, pronto, muy pronto, Adelita. De verdad, nos surge. Claro que sí, claro que nos surge. Comer rico y cotorrear y cantar. Irnos a comer. Sí, a la casa para que estés cómoda. Y ya me urgía estar ahí en tu programa tan exitoso, oye, aquí en Adela. Sí, él me lo dijo Adela. La escenografía. Es una belleza, ¿verdad? Es una belleza, la verdad. Muy minimalista, elegante, tiene todo. O sea, sí, es muy bonita, muy bonita. Acogedora, muy acogedora. Qué bueno que así la perciben. Oye, aquí... Te queda. Muchas gracias. Aquí el Jimmy se encarga de los espectáculos. Hola, Lupita. ¿Y cómo estás? Hola. Ve lo que guapo es. Ve lo que guapo es el Jimmy. Qué gusto conocerte. Yo, igualmente, Jaime. Pues sí, nos vengas con ese Jimmy. ¿Qué te llamas? Jimmy, pero Jaime está bien. Tú dime como quieras, pero Lupita. Pero Jaime es Jimmy, ¿no? Es que mi nombre real es James. Pero ahí todo un... Tú dime, Jaime. O sea, James. En tu pasaporte bueno, dice Jimmy, James. Para mí Jimmy Gabriel se James. Le dice James o Jimmy a un Jaime, a un nombre Jaime, ¿no? Por eso. Eres Jaime. Jaime está de pelos. Claro, claro. Oye, querida. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, justamente yo quería preguntarte esto que te pregunta Maca. Desde hace 8 años no publicabas material inédito. ¿Cómo vive un artista como tú de pronto 8 años sin publicar música? ¿Y cómo te entran las ganas de otra vez entrar al estudio a grabar una canción? Bueno, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no? Siento que en no era el tiempo y aparte yo no digo, lo digo así porque no hay que grabar por grabar, sino yo siento que en esta etapa que yo estoy viviendo tienes que o tengo que sacar una canción
como la discografía misma desde el 71 hasta ahorita ha habido diferentes etapas y son diferentes letras de canciones, ¿no? Que vayan realmente conmigo y que puedan ser inspiracionales hacia a la persona que la va a escuchar. Que tenga un porqué, no nada más por el texto comercial tenga que grabarlo para que pegue, sino simplemente la letra tiene que ser una letra real, verdadera, que tenga que ver con la vida de cada persona, en este caso con mi vida o con esa fibra o esa llaga que Bruno Danza tocó en mi corazón y que solo así podría yo transmitirle a la gente. Y eso se tarda tiempo, no es tan fácil, ¿no? Entonces, además, pues hubo muchos bemoles, altas y bajas en cuanto a managers y compañías disqueras en ese lapso, hasta que me atrapó Bobo Producciones y le doy gracias a Dios. Sin duda Jorge D'Alessio fue una clave muy importante para que Jack me llamara y pertenecer a las filas de Bobo y todo es un proceso, todo es un proceso. Dimos con Bruno Danza, un gran compositor que me ha traído cosas buenas como No preguntes con quién, de hace 8 años, del disco inédito de Warner, y Yo sigo aquí, que fue el tema de la bioserie. Y ha sido muy atinado y se nos ocurrió, que hiciéramos una mancuerna, Bruno Danza y yo, en todo el disco, todo el álbum. Entonces vamos a hacer todo el disco con Bruno Danza. ¡Uy, qué maravilla! Y me parece que sí, está muy desgarrador. Realmente que es... Yo no sé qué vaya a pasar más adelante, pero sí... En este momento de mi vida, de 67 años, creo que están llegando cosas muy padres y hay que hacerlas bien. Sino que queden en el corazón de la gente y que queden para la historia cuando yo ya no esté. Entonces hay que ver para adelante y eso es lo que cuesta trabajo y cuesta tiempo. Sí. Pero sí, creo que es algo si muy no, padre lo que estamos logrando. Serían canciones de pronto muy efímeras, ¿no? Y las del... Exactamente, sí. Es lo correcto, a eso me refiero. Sí. Y es un poco lo que pasa ahorita, perdona, de... con la música del momento, ¿no, Lupita? No sé qué opines tú de los artistas nuevos que lanzan sencillos y de repente estos sencillos tienen una vida, no sé, de 3 meses, 4 meses, pero no son canciones que se quedan para toda una vida como las canciones de Lupita D'Alessio. Yo me sé todas las de Lupe. ¿Todas? ¡Todas! Sí, bueno... Todas. Y con un tequila Adela más. Pero Adela iba al Crown Plaza, o sea, ella iba a los conciertos míos. En el patio también, en aquel patio. Entonces, Adela no se perdía ni uno, un concierto. Ni uno. Sí, pero ¿qué opino? No sé, o sea, las cosas, no sé, no puedo hablar de los demás, yo soy la menos indicada, porque se necesita mucha preparación y no, yo digo que la voz con eso se nace, y con la técnica también. Y que te rodee, mi mamá era una gran cantante, mi maestra, ¿no? De cómo gesticular y calentar y hacer ejercicios de la cara, de la garganta, de las cuerdas vocales, son muchas cosas. Y con quién te rodees para hacer algo bueno y que realmente le guste a la gente y que le quede en el corazón. Y creo que la gente nueva de ahora, pues es así, siempre está la carrera, siempre está rápido, siempre quiere sacar lo que sea. Y si suena comercial un texto, pues ya la hice y órale, ahí va a las plataformas. Y pues, bueno, se respeta, yo no tengo nada que decir al respecto, pero sí eso no va a ser historia, pues, en la música, ¿no? Eso es importante. Este claro. Es el disco número ya 57. ¡Chuta! Oye, Lupita, sí. ¿Ya te vacunaste? ¿Ya estás vacunada? Ya, tengo mis 2 vacunas. Bien, qué bueno. Sí, y qué bueno que me das esta oportunidad para decirle a la gente que se vacune, el cubrebocas, estos protocolos que de repente desobedecemos y que por eso se aumentan los contagios día a día y tienen como que una aversión contra la vacuna, yo no sé por qué. Yo tampoco. Cuando si de niños a mí me vacunaron contra la viruela, contra el sarampión, la a polio, mis hijos yo hice lo mismo. Sin preguntar. Pues sí, es lo claro. Mismo, vacúnense contra el coronavirus, por favor, es lo mismo. Sí, es increíble que no queramos obedecer, de verdad. O sea, por favor, sí, háganlo. Por todos, Porque si no...
y por todos, y que se empiece a activar México también. Si queremos ganar, pues hagámoslo. Claro, ¿no? Sí. Pues sí. Porque, o sea, nosotras, por supuesto, podemos ver a Lupita en vivo cuando hace su concierto, porque pero está, ustedes quieren, ajá, claro, verla otra vez, sí, en vivo, en el lugar. Sí. Claro. Yo espero que el 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México, que se pospuso la del 11 de septiembre, pues ya sea presencial. Ojalá. 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 Entonces, vacúnense para que vayan, chicos, por favor, sí, a todos los que estén viendo el programa de Adela. Exacto. Vacúnense para que vayan a la Arena Ciudad de México. Exacto. A sí. Es que punto ya. Y coma. Exacto. Punto, punto y coma. Y coma. Oye, Lupita, y Jorge ya está en conciertos presenciales, ¿no? En Estados Unidos. Acaba de, la primera etapa de su gira la acaba de hacer y la segunda no sé cuándo empieza, pero él sí está haciendo presenciales. Al aire libre, por ejemplo, ¿no? O sea, con todas las, pues, los cuidados necesarios. Pero, pues, él está joven, Adela. Yo ahorita... No, hay que cuidarse. Muy bien. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Oye, y Ernesto es tan guapo, sí, y no, qué bonito canta. ¿Ya va a regresar a la cantada? Pues, no lo sé. Él graba sus cosas, tiene su productora en Monterrey. Ahora yo creo que va a México a ser la Dama de Negro, va a estar este fin de semana. Uy, qué bien. Y sí, padrísima obra esa, tienen que ir a verla. Sí. Y como está la situación, ahorita les cae muy bien la Dama de Negro, que es de terror. Sí, es que la verdad sí, está bien difícil, bien difícil. Sí, sí, sí. Pues va a estar padrísimo verlos juntos a ti y a Ernesto, ¿eh? Sí, va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. Aparte, distrae con un vinito, un té, un refresco, lo que quieran, que quesito en tu casa, con tu gente, tu familia, la puedes pasar muy bien y te distraes un poco de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y sí, cantar desde sus trincheras es conmigo, Adela. Sí, ¿no? Yo siempre he dicho, Lupita, cantas con todo, o sea, pero con la garganta, pero con el corazón. Con pero todas las alhajas, me dijiste. Con todas las alhajas. Sí. Es claro, que de verdad sí, es una maravilla. Y tu nieta, qué bonito. Gracias, canta, Adela, también, ¿eh? Sí, Sarita canta hermoso. Es una niña muy talentosa. Me llama de repente y pone una canción. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo, simplemente. Si te juré nunca volver, debes creerme que cumpliré y mi promesa es no volver. Y aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí o sin ti. Y ahí ya le... ¡Ay, bravo! ¡Traigan la burbuja, el tequila, todo otra vez! ¡La burbuja! Para brindar por ti. Y tú conmigo sí te echas un vinito, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, sí, por supuesto, por una champañita, una un vinito, champañita, sí nos gusta la burbuja, sí, sí nos gusta la burbuja. Sí nos gusta la burbuja, claro. La verdad que sí, que sí nos gusta la burbuja. A ver, ¿te sabes la canción de ahora? ¿La nueva? ¿Te la sabes? Es ¿cuánto tiempo sin verte? Qué rara es la suerte, ya no te esperaba y de pronto apareces con esa mirada de aquel que creía ser dueño del mundo. Mira cuánto has cambiado, que eres mejorado. Se nota que en ti han pasado los años. Ya sé lo que quieres de mí, pero te has equivocado. ¿Y qué tal si te vas? Sal de aquí. Ya no existe un lugar para ti. Ya no queda en mi piel ni un recuerdo ni rastro de ti. ¿Y qué tal si te vas y no de mí? Conocerte jamás y aprendí. ¿Qué se me fue? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué dura! ¡Qué padre! ¡Qué padre decirle a alguien! ¿Y qué tal si te vas? ¡Ay, qué bonito! Ese ir. No voy a perder más el tiempo, lo siento, te tienes que ir. ¡Bravo, sí, bravo, claro, bravo! Lupe, te adoro, te quiero mucho. Te amo. Te admiro profundamente y lo sabes. Muchas y gracias, lo sabes. Adela. Por muchas todo, gracias. ¿Eh? Por todo. En lo personal, en lo profesional, te admiro profundamente, de verdad. Muchas gracias, Adela. Y nos vemos ahí el 8 de octubre.
8 de octubre. 9. Sábado 9 de octubre. Sábado 9 de octubre, perdón. Sábado 9 de octubre. Ahí nos vemos y toda la gente va, lo va a hacer por streaming. Toda la gente compre su boleto ya. Y, amén, claro que sí. Y te veo pronto, te veo pronto. Y te mando, ¿ya salió para allá el Zeppelin? Ya fue volando para allá el Zeppelin. Gracias, Adela. Cuídate mucho. Yo mucho. Yo mucho. Cuídate. Bye, bye. Cuídate. Bye, bye. Bye, Lupita. Es que me da mucho amor, Lupita. Sí, es increíble. Qué mujer esta.